Del otro lado del Mar de Cortés, en la Baja California de México, se encuentra la austera costa del desierto sonorense. Durante siglos, parte de esta costa ha sido el hogar de una pequeña tribu indígena. Este es el Comquoc, principalmente conocidos en el mundo como los Seri. Nunca han sido numerosos. Hoy existen no más de 1,000 de ellos y viven en lo que aparenta ser un desierto costero inhóspito, hasta que uno observa cómo los Seri cuidan su parte, los verdes esteros. Los Seris tienen fama entre los ambientalistas como gente que han conquistado su desierto, que conocen detalladamente los pequeños aspectos de la vida, preservando sus pocas plantas y animales y las criaturas del mar. Ellos no son agricultores, ellos han aprendido a aceptar al desierto tal y como se encuentra. Los Seri son conocidos por sus pequeñas esculturas de madera y piedra, sus cestos de mimbre y como guías para la costa y las islas costeras. ¿Qué más pueden hacer aquí? ¿Quién en este mundo moderno pudiera necesitar y valorar su pericia con plantas y animales del desierto costero? Justo al sur de los Seri se encuentra otro sitio extraordinario, pero uno muy diferente. Como resultado cúpula de 40 años de investigación y desarrollo en los desiertos de México, Arizona, Arabia, India y África, se encuentran las praderas de riego con agua de mar de Seawater Farms Bahía Aquino, nutridos por las lagunas de cultivos de camarón instalados durante las últimas décadas. Lo que se inició en la Universidad de Arizona se convirtió en la ONG estadounidense Seawater Foundation y la base de otra entidad, Global Seawater Incorporated, GSI. Se contempla la evolución con inversionistas mexicanos, estadounidenses, europeos y del Medio Oriente. Estas granjas integradas, con riego de agua de mar, emplean las aguas residuales de las lagunas de cultivo de camarón y en vez de una descarga al mar como agua de desecho y contaminante, lo utilizan como agua de mar fertilizada para regar bosques de mangle y praderas de salicornia. Salicornia es una planta con semillas oleaginosas que prospera en agua de alta salinidad, que suministra biocombustibles de alta calidad para automóviles y aeronaves. Para proteger la parte frontal de esta región costera, por razones ambientales tanto como económicas, las granjas de agua de mar están ubicadas algunos kilómetros tierra adentro. En la Bahía de Aquino, para trasladar el agua de mar desde la costa, se ha dragado un río del mar. Se le ha nombrado Río Neninger, en honor al desarrollador del parque de acuacultura. Es aquí donde se incorpora a los Seri. Estos ríos del mar no son estrechos canales. Son canales anchos y profundos que se extienden muchos kilómetros tierra adentro. En los márgenes de estos ríos, con nuevas riberas y humedales, crecerán árboles y plantas que solo requieren agua de mar para prosperar, donde llegará la vida silvestre del desierto y la costa, aves, reptiles, peces, en un frondoso margen del mar. Para lograr esto, ¿quién mejor que los Seri? Ellos ayudarán en el plan y el diseño para cultivar las plantas y los bosques a lo largo de las nuevas riberas del río de agua de mar aquí en el Golfo. Para campos agrícolas más distantes en África y el Medio Oriente, expertos de estos sitios pueden viajar para que los Seri los capaciten con su experiencia. Todo esto significa empleo para los Seri, empleos que aplican su conocimiento tradicional donde se requiera. Y los Seri pueden participar en forma directa como dueños de los bosques de agua de mar y obteniendo participación en la Seawater Foundation. Y hay más, de los nuevos bosques en el borde del desierto y el mar, también obtendrán créditos de carbono del Banco Mundial, créditos que valen más que dinero, cada año, para la tribu Seri. Así es que con Carl Hodges, el director fundador del grupo universitario original y posteriormente de Seawater Foundation en GSI, junto con otros miembros del consejo, incluyendo Krister Salen y Ted Circuit, unos benefactores desde hace mucho tiempo, los Seri marcan el inicio de este proyecto con una pequeña ceremonia, una presentación de obsequios, una siembra simbólica de unos cuantos pequeños mangles, incluyendo uno del rey de Suecia, determinado a reducir el carbono atmosférico en todos sitios. Solamente unos pequeños árboles ahora, pero pronto, al sur, cerca de Bahía Aquino, los Seri y la Seawater Foundation, en un tipo de asociación que jamás ha existido antes, estarán plantándolos por los millones.